Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder acompañarlos en esta tercera emisión de Lules TV. Como en todos los programas, vamos a compartir la actualidad de esta ciudad. Estuvimos visitando San Pablo, donde se realizó la final del segundo campeonato de básquet organizado por San Pablo Basket Club. Compartamos las imágenes. Young Bows, Miss Trina, Pitbull, let's show them how we get down. I party like a rock star, look like a movie star, play like an all-star, fuck like a porn star, baby, I'm a superstar, always posted at the bar, always with a couple bras, maybe I'm just that raw dog, check your resume, I hit something every day, ask about me and they say that Chico. Lules TV se trasladó hasta San Pablo, donde se está llevando a cabo la final del campeonato de básquet organizado por San Pablo Basket Club. Le voy a dar la bienvenida al señor José Díaz, quien es presidente del club, y a Pedro Alberti, quien forma parte de la comisión del club y además es entrenador de la formativa. Bienvenidos. Sí, buenas noches. Bueno, estamos ya en la finalización del campeonato. Este es el segundo año que se hace este campeonato y hoy llegamos a la final con un balance muy bueno porque hemos llegado a lo que buscábamos, que es integrar a todos los chicos en el básquet. Muy positivo, y justamente hoy estamos llegando ya a la final, que es Lule y Manantial, la final del campeonato. ¿Cuántos equipos formaron parte del campeonato? 6 equipos del pueblo y Manantial y Lule. ¿Cómo ven la participación de la gente, de la familia, cuando se juegan los campeonatos? Y la gente responde, siempre responde cuando hacemos este tipo de campeonatos, aún más sabiendo que los chicos en las categorías formativas van a participar en el campeonato oficial de la asociación. Sí, ayer justamente llevamos 45 chicos de pre-mini, mini, la U13, U15 y U17, que son justamente los que van a iniciar el campeonato ya la semana que viene, si Dios quiere. ¿Cómo se inicia San Pablo Basket Club? Bueno, San Pablo Basket se inicia, nosotros teníamos un equipo de veteranos nada más que jugábamos en el club y la idea ya desde hace muchos años atrás era justamente esto, trabajar por los chicos. Y bueno, y el espacio no lo teníamos. De eso es que el delegado nos cede el espacio este, al margen, aparte de cedernos, nos está dando una mano grandísima en esto. A los socios que tenemos y a la colaboración de toda la familia del básquet, pues gracias a Dios somos muchos, es lo que tenemos esto. ¿Ustedes también organizan otros tipos de eventos para recaudar fondos, para ir creando de alguna manera lo que va a ser el edificio o la construcción del club? La parte de edilicia es todo a pulmón, con el aporte del equipo de los veteranos, los chicos más grandes que formarían los equipos de primer y juveniles. Y nosotros los dirigentes, bueno, estamos saliendo adelante. Cuando hablamos de San Pablo, muchos quizás lo relacionamos en materia deportiva al básquet, quizás porque es un deporte o un gusto que fue transmitido de generación en generación. ¿Esto es así? Y sí, pero aún así, lamentablemente, San Pablo hace más de 20 años que no competía en la asociación. Como te decía, era veterano nada más, que nosotros estamos jugando. Y chicos que no han jugado, o sea, ya están jugando en veterano, que lamentablemente no compitieron nunca. ¿Cuáles son los proyectos que tienen de ahora en más? Y son muchos, muchos. Proyectos y sueños. Y en la parte de los proyectos, bueno, se está dando el tema de que tenemos que cerrar todo lo que hace al ámbito del predio, terminar los vestuarios y optimizar más el trabajo en la cancha de básquet en sí, que son obligatorios para participar con las divisiones más grandes. Bien, bueno, José, Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.